que nos alimentan, que nos dan sentido de pertenencia, de rumbo, de historia. De repente la actividad cotidiana nos puede abrumar, pero el conocer, reconocer a personalidades dirigentes como Carlos Castillo Peraza es una de las fortalezas que tiene nuestro partido, el haber contado con su participación, con su trabajo, con su visión, con su compromiso. Por eso yo quiero agradecer a las fundaciones Rafael Preciado y a la Fundación Carlos Castillo Peraza por la organización de este evento, donde haremos un merecido homenaje a un gran panista como es Carlos Castillo Peraza. Aprovecho también para mandar un saludo a su señora esposa Julieta López Morales, quien no pudo acompañarnos el día de hoy, a sus hijos Juan Pablo, Carlos y a mi gran amigo Julio. Gracias. Mantener vivas las ideas de uno de los hombres más importantes de la historia de Acción Nacional es vital para nuestro partido, para nuestro trabajo. Hay hombres que son marcados por la época en la que vivieron, pero hay épocas que son marcadas por sus hombres. Y eso fue Carlos Castillo Peraza, un hombre que marcó sus tiempos y los espacios y las instancias en las que participó, y sin duda, en nuestro partido dejó una huella indeleble por su meridiana claridad y compromiso con la política basada en la ética y en la construcción del bien común. En su desarrollo como filósofo, político y panista, hay una enseñanza muy importante que nos dio a todos. La vida del panista no se vive desde el interno. Hay que salir a las calles, hay que vivir el partido con los ciudadanos. El PAN no se vive dentro de los muros de los comités, sino en la participación dialéctica con los ciudadanos, en los provocadores espacios de la calle y de la plaza pública. El trabajo de Carlos fue abundante. Presidente nacional del PAN hace 20 años, fundador y director del Instituto de Estudios y Capacitación Política, colaboró con nuestra revista La Nación y fundó la revista La Palabra. Así también fue el fundador y el presidente de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Como panista trabajó al lado de Manuel Cloutier y fue también en dos ocasiones diputado federal, entre muchas otras actividades donde le dedicó gran parte de su vida a Acción Nacional. En la vasta actividad de Carlos Castillo Peraza está el reflejo de un verdadero compromiso por el partido. Hoy necesitamos todos los panistas ese tesón. Ya no somos el México que le tocó vivir a Carlos, pero participamos de la misma condición de ser un partido frente a un gobierno con la necesidad de definirse frente a esos gobiernos que combatimos, frente a esos gobiernos que criticamos. Impulsados por ellos, nos toca inspirarnos y aprender de su trayectoria para impedir que regresen prácticas antidemocráticas y que el México autoritario, que el México de las crisis, no regrese. Carlos, en una conferencia en 1998, dijo que ser gobernado democráticamente tiene que producir para el ciudadano mejores resultados que ser gobernado por un modo aún antidemocrático. Si no, la democracia no va a ser atractiva. De esa premisa debemos partir, de que los ciudadanos sepan lo que es ser bien gobernado, que aprecien que la democracia es el único camino válido para lograr un país más incluyente, más igualitario y con resultados tangibles para los ciudadanos. Las imposiciones, el autoritarismo, la falta de ciudadanía no serán nunca un camino para el desarrollo, no será nunca un camino para alcanzar y llegar a ser una sociedad incluyente,
una sociedad tolerante, una sociedad plural. Debemos hacer atractiva la democracia. Debemos hacer eficaz la construcción de acuerdos. Debemos de prestigiar la política, pero no a partir de propaganda panfletaria, sino en nuestra vida diaria, en los hechos, en nuestras acciones. Somos un partido con principios éticos, con convicción democrática y con filosofía humanista. Por eso, sabremos mantenernos y colaborar en la aprobación de las reformas que México necesita, pero a su vez, sabremos siempre denunciar, deslindarnos y criticar las malas acciones, las malas políticas públicas, las prácticas autoritarias, clientelares y corruptas. Para forzar al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Carlos Castillo fue un impulsor del acuerdo conocido como la legitimación en el ejercicio. Así, en diciembre de 1988, Carlos Castillo Peraza formó parte de la comisión de panistas encabezada por Luis H. Álvarez, que se reunió con el presidente Salinas para negociar la creación de una comisión plural que discutiera la reforma electoral. Cito: "Nosotros pongamos sobre la mesa todas aquellas cosas que el PAN quiere para cambiar a México". Y en un momento dado, también un compromiso político para que eso se lleve a cabo. Cierro la cita. Según Marta Anaya, en su libro El año que cayó el sistema, en 1988, las cosas que entonces se pusieron sobre la mesa como condiciones para esta legitimación en el ejercicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue esta reforma de las leyes electorales, un padrón inviolable, un organismo electoral independiente y ciudadano, la apertura económica, la liberación del ejido, la reprivatización de la banca, un órgano de defensa de los derechos ciudadanos y relaciones con la Iglesia Católica. Varios años después, al llevarse a cabo por el gobierno salinista muchas de estas medidas propuestas por los panistas, Carlos Castillo Peraza declaró la victoria cultural del PAN. Un momento similar al que hoy revivimos en la relación de nuestro partido con el cuestionado gobierno del PRI, recorrido justamente hace 25 años. Por eso, hoy el PAN puso por delante su agenda de reformas democratizadoras y modernizadoras en el Acuerdo Nacional del Pacto por México. Por eso, exigimos e impulsaremos una reforma política electoral para impulsar la consolidación de nuestra democracia y la reforma del régimen de gobierno que propicie la gobernabilidad, la formación de mayorías estables y la participación ciudadana. Pero también por eso no permitiremos que se vea afectado el bolsillo de las familias mexicanas con el aumento del IVA a las colegiaturas, ni el IVA en las hipotecas, ni a las rentas, ni a la compraventa de casa-habitación, así como el aumento del IVA en la frontera. Porque no permitiremos que los hombres... y mujeres trabajadores de cada día se esfuerzan por hacer de México un país más productivo, más próspero, sean afectados. El PAN será el principal aliado de la naciente clase media que se formó durante las administraciones panistas, que cuidaron la estabilidad económica, la inflación y la disciplina fiscal. A su vez, el PAN también sabe competir electoralmente contra estos gobiernos que critica, y por eso logramos, como en Baja California, retomar el rumbo y volver a refrendar el triunfo 6 años más con Kiko Vega, ahora en Baja California. El PAN está de regreso, pero necesita fortalecer sus compromisos con el cambio social, con la transición y con las causas ciudadanas. En el PAN sabemos trabajar por el bien de México, impulsar los cambios que los otros frenaron,
pero eso nunca nos eximirá de denunciar y oponernos a los abusos, ¿no?